Febrero viene repleto de dramas emocionantes para todos los gustos. Muchos de nuestros actores favoritos regresan para hacernos la vida más feliz. Veamos la lista. El loco drama romántico trata sobre un hombre que finge tener amnesia cuando le dicen que lo asesinarán, y una mujer que finge ser su prometida cuando le dicen que no tiene mucho tiempo de vida. No Go-jin es el director ejecutivo de Woo Study y el mejor instructor de matemáticas del país. Lee Ching-ah es la secretaria de No Go-jin. Ella está en la cima de la empresa en lo que respecta a la sinceridad y la responsabilidad, pero es muy callada e introvertida y desesperanzada por jactarse, que parece inexistente. ¿En qué acabará este loco amor? Ching Harry es una mujer soltera y trabaja para una empresa. Tiene un amigo del que ha estado enamorada durante mucho tiempo, pero se entera que él tiene novia. Sintiéndose triste, decide encontrarse con su amiga Jin Yoon Seo, quien es la hija de una familia chaebol. Su amiga le pide que tome su lugar en unas citas ciegas e incluso ofrece pagar por su tiempo. Ching Harry acepta la oferta. Ella sale a las citas ciegas como Jin Yoon Seo, mientras tiene la intención de ser rechazada por su cita. Cuando se encuentra con su cita a ciegas, queda desconcertada. Su cita es Kang Tae-moo. Él es el director ejecutivo de la empresa donde ella trabaja. Kang Tae-moo es el director ejecutivo de una empresa que fundó su abuelo. Un día su abuelo le informó de unas citas ciegas que le había organizado. Kang Tae-moo es un adicto al trabajo y le molesta que su abuelo le organice citas. Tiene decidido casarse con la próxima mujer que conozca en una cita, para que no le molesten más. Esa mujer es Ching Harry, pero finge ser Jin Yoon Seo. Al día siguiente, Ching Harry recibe una llamada telefónica de Kang Tae-moo. Él le pide que se case con él. Una historia que describe la vida amorosa y laboral de los empleados de la Administración Meteorológica de Corea. Jin Ha-kyun es una persona inteligente y altamente organizada, que hace todo según las reglas y es exigente en mantener separada su vida personal y profesional. Debido a su comportamiento frío, tiene pocos amigos en el trabajo y se ha convertido en una intrusa por elección. Lee Chi-won, un espíritu libre que siempre está pensando fuera de la caja. Aunque puede parecer torpe, cuenta con un coeficiente intelectual impresionante de 150 y es capaz de lograr cualquier cosa una vez que se lo propone. Sin embargo, a pesar de su inteligencia y habilidades, lo único que le importa es el clima. Trata sobre tres amigas que se conocieron en su segundo año de secundaria y ahora están a punto de cumplir 40 años. El drama contará las hermosas y emotivas historias cotidianas de tres mujeres de 39 años que se encuentran con circunstancias imprevistas. Cha Mi-yo es dermatóloga jefe en una clínica en Gangnam. Es un personaje cálido que creció en un ambiente rico con una familia cariñosa y todo lo que podría desear. Jun Chan-yoon soñaba con convertirse en actriz, pero terminó convirtiéndose en profesora de actuación. Aunque su forma de hablar puede parecer contundente y dura, la sinceridad de sus palabras la convierte en un personaje imposible de odiar. Jang Yo-hee es gerente de cosméticos de una tienda por departamentos. Debido a su personalidad tímida, todavía tiene que experimentar realmente una relación romántica. Na Hye-do es miembro del equipo de esgrima de su escuela secundaria. Debido a la crisis financiera de Corea del Sur, el equipo de esgrima de la escuela se disuelve. Superando todas las dificultades, se convierte en miembro del equipo nacional de esgrima con sable. La crisis financiera de Corea del Sur también provoca la quiebra del negocio del padre de Bae Jin-jin.
Esto lleva a un cambio de vida para él, de vivir la vida de una persona rica a una persona pobre. Mientras estudia, trabaja en trabajos de medio tiempo, como entregas de periódicos. Más tarde, se convierte en reportero deportivo de una cadena de radiodifusión. Jung Ki-hoon solía buscar extraños fenómenos sobrenaturales como arqueólogo. Un caso inesperado hizo que su vida cambiara. Ahora publica en una revista de ocultismo y dirige un canal de YouTube de dicha revista. Debido a su ex esposa Lee So-jin, va al condado de Yinjiang e investiga Weevil, una estatua budista poseída por un espíritu maligno. Allí se enfrenta a un fenómeno increíblemente extraño y aterrador. Lee So-jin solía descifrar las letras y símbolos como arqueóloga. Ella era excelente en su trabajo, pero su único hijo murió y luego fue al condado de Yinjiang. Allí experimenta un fenómeno misterioso y busca respuestas detrás de los misteriosos fenómenos. Mientras tanto, la gente del condado de Yinjiang, incluido el jefe de la subestación de policía, Han Seo-hee, su hijo Han Do-kyun, el gobernador Kong Yong-so y el problemático Kang Yong-so, se enfrentan a un fenómeno increíblemente extraño. Una historia de cuatro personas que buscan un padrino para satisfacer sus deseos. Lee Sung-woo trabaja como fotógrafo y editor de una famosa revista. Tiene una sonrisa cálida y una disposición amable, pero experimentó un pasado doloroso. Debido a esto, tiene muchas ganas de vengarse. Han Chae-rin es la directora ejecutiva de una empresa de cosméticos. Ella lo tiene todo, incluido riqueza y belleza. Es una mujer ambiciosa que consigue todo lo que quiere. Park Da-seong es una estrella en ascenso. Es ambiciosa y está dispuesta a todo para alcanzar el éxito. Tiene un hijo que padece una rara enfermedad y trata de protegerlo. Está casada con Hyun Seung-hoon. Quiere ser modelo, pero se siente frustrado por su dura realidad. Do Bae-man se convirtió en fiscal para encontrar el éxito y la riqueza. Su trabajo es solo un medio tiempo para que él encuentre el éxito y espera dejar su trabajo como fiscal militar. Cha Go-in proviene de una familia rica, Chaebol, y trabaja como fiscal militar novata. Tiene confianza y no teme a los poderosos. Tiene excelentes habilidades de investigación para alguien de su edad. Ella también se convirtió en fiscal militar para buscar venganza. Do Bae-man y Cha Go-in comienzan a trabajar juntos mientras derrotan los males en el ejército. Durante este tiempo, Do Bae-man se convierte en un verdadero fiscal militar. Trata sobre los problemas matrimoniales de tres mujeres en sus 30, 40 y 50 años respectivamente y la lucha por encontrar el verdadero amor. La serie muestra abiertamente los problemas de las parejas y describe el proceso de deshacer las relaciones enredadas. Hasta ahora se han lanzado 2 temporadas y la tercera temporada nos llega el próximo febrero. Lo único que se sabe hasta ahora es que posiblemente los actores Lee Tae-won y Sung Hong serán reemplazados y es lamentable. Todos sabemos que no es lo mismo cuando ya estamos acostumbrados al personaje. Es un thriller misterioso que rastrea la identidad del ser misterioso que salvó a la humanidad en crisis. Seo Kang-yong asume el papel de Kim Sae-ha, un empleado de la oficina de administración que busca la verdad. Es un perseguidor implacable que ha estado esperando durante 24 años, con el único propósito de encontrar al fantasma, el creador del escudo global Grit. La detective Yoon Sae-byul, interpretada por Kim Ah-young, encuentra la pista del misterio después de descubrir una verdad increíble en un caso de asesinato. Comienza a cooperar con Kim Sae-ha. Lee Si-jun interpretará el papel del fantasma, el comienzo de todos los misterios. Desapareció después de crear la red que salvó a la humanidad durante 24 años, pero reapareció en el 2021 para proteger al asesino en serie.
Jun Ji-woo trabaja para una gran corporación. Tiene sentimientos por su compañero de trabajo, Jun Ji-ho, pero ella no le ha expresado cómo se siente. Un día, Jun Ji-woo recibe un paquete. El paquete estaba destinado para su compañero de trabajo, Jun Ji-ho, pero la entrega se confundió debido a sus nombres similares. Cuando Jun Ji-woo abre el paquete, ve una correa de perro en la caja. En ese momento, Jun Ji-ho corre y le dice que ese paquete es suyo. La correa para perros está diseñada para uso sadomasoquista y pertenece a Jun Ji-ho. Le cuenta a Jun Ji-woo sobre su fetiche y su interés en desarrollar un papel sumiso. Ji-woo no juzga a Ji-ho. Él luego le pregunta si ella se convertiría en su maestra. Jun Ji-woo acepta y prometen tener una relación temporal de 3 meses, convirtiéndose así en su maestra.